argentino, con mentalidad, pero eso no le gusta, con mentalidad también argentina. Sus libros, muchos de sus libros han sido premiados. Su última novela, Alrededor de la Jaula, obtuvo el premio de la Universidad Veracruzana de México. También un cuento, La Causa, que obtuvo mención especial en un concurso que realizó la revista Life. Otro libro de cuentos, Todos los Veranos, también premiado. Obtuvo el premio municipal, si mal no recuerdo. Sí, segundo premio municipal. Otro libro también de cuentos, con otra gente. Y bueno. Se acabó. Se acabó. La vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. ¿Ves, Andrés? Acá Haroldo habla de Roberto. En realidad, el que me dio la pista fue Roberto Cuervo, que filmó hace años un breve documental. Dijo, mencionó la Isla Paulino mientras corríamos en mi Renault sobre Avenida del Tejar, y yo pregunté, alejado, ¿qué isla es esa Paulina? Y él corrigió, Paulino. Y ahí empezó la aparición. Tierra de Haroldo. Estudiando letras en Lincoln conocí a Roberto. No éramos esos novios de salidas y vida social. Compartíamos largas noches de lecturas y de debates. Él estudiaba cine, pero amaba la literatura. Roberto quedó totalmente enamorado de la personalidad de Haroldo. Campechano, generoso en la amistad, sencillo, alejado de la soberbia que suelen tener los escritores con prestigio. Entonces decide terminar su carrera con un documental que retrate a este escritor, que le muestre al mundo que una personalidad ya reconocida a nivel internacional puede permanecer humano, con costumbres simples, pescar, el campo, el río, los amigos, la familia. Haroldo acepta, y más aún, lo hace partícipe de sus trabajos en crisis. Así nace Retrato Humano de un Escritor.
Chacabuco, como tantos pueblos de la provincia de Buenos Aires, tiene la particularidad, si puede llamarse así, de que uno se asoma a la puerta y mira hacia un lado y otro y ve a ambos fondos de las calles, los árboles, el campo, y siente el cerco del campo constante. Eso se siente evidentemente en Chacabuco, apenas uno da hace un par de cuadras está en el campo. Ese campo fértil, rico, no solo en riqueza material, sino también en riqueza humana. Viejo, que era vendedor ambulante, concretamente era tendero ambulante. Mi padre enseñaba mañana por medio un charré, cargamos ahí las cosas y comida también, nos despedíamos de nuestra madre, de mi madre mejor dicho, y salíamos un día al norte, otro día al sur, y así íbamos recorriendo los campos, vendiendo cosas, charlando con la gente. Y todo eso fue dejando un sedimento en mí, lógicamente, que tardó muchos años en madurar y en concretarse en relatos, en cuentos. Aunque de todas maneras en casi todas mis novelas siempre hay algún personaje que tiene su origen o su fuente en Chacabuco. Tal vez yo soy un poco parecido a mis hombres, por eso los saco como son. Y es allí donde está el compromiso. No en el hecho de urdir una literatura comprometida, lo cual es bastante confuso, sino en el de asumir un compromiso con la vida. Bueno, hablar de Chacabuco es un poco hablar de mi infancia. Como tal, y en la distancia del tiempo, ha adquirido Chacabuco un relieve fantasmal para mí. La idea cuando yo escribo hablo de ese Chacabuco mío. No es exactamente el Chacabuco que ahora existe acá a 200 kilómetros de Buenos Aires.
Para mí Chacabuco es aquel pueblito que relato, describo y en cierta medida recupero, aunque lo invento bastante, en la balada del Álamo Carolina. Chacabuco de tapiales amarillos, del viejo Peliche, del viejo Ponce, del padre Doglia, de mi padre, de mí mismo, chico, cuando salía a recorrer el campo. Sucedió cuando Haroldo Conti venía muy seguido a Chacabuco. Es una anécdota que recuerdo con mucha ternura. Unos días antes de llegar, su tía Aide me avisaba que lo iba a hacer. Y sobre el fin de semana llegaba con su 4L, esto lo recuerdo fotográficamente. Al poco de llegar, nos hablábamos por teléfono y nos encontrábamos en el Club Huracán, que estaba Hace un par de meses estaba en Ecuador, invitado a un almuerzo con el presidente de la República, Rodríguez Lara. Y en determinado momento, no solo estaba yo, sino varios escritores, entre ellos Juan Rulfo, se nos invitó a acercarnos a la mesa del presidente y saludarnos. Y cada escritor iba haciendo su presentación al tiempo que estrechaba la mano del presidente. Decía su nombre y decía el país para identificarse. Cuando me tocó a mí, yo muy suelto de cuerpo dije inmediatamente, Haroldo Conti de Chacabuco. Y recuerdo que Rodríguez Lara se me quedó mirando, porque no recordaba ese país. ¿Qué es para vos el amor? ¿Podrías definirlo? No podría definirlo, creo. Pero creo que el verdadero amor está rodeado de tristeza. Siempre lo dije, aunque no sé muy bien por qué. El verdadero amor está rodeado de tristeza. Es breve, es intenso, se muere. Usurpar momentáneamente otras vidas, pero donde me asumo en términos absolutamente personales es en esta cosa del escribir, con sus encantos y desencantos también absolutamente personales. Digo para mí, puesto que me refiero a mi exclusiva experiencia. No sé si después de todo he llegado a ser un escritor, pero lo que indiscutiblemente no soy es un literato. Por ese tiempo no conocía a ningún escritor y creo que desde entonces, cuando me resultaban tan lejanos, comprendí que no hay nada mejor que esa lejanía para participar de sus mundos. Bueno, esto que digo tiene una entonación heroica, pero en mi caso, y creo que en el de todo, no se trata de un renunciamiento o algo por el estilo, sino de la tan simple cuestión de ser o no ser. Aceptar todo aquello equivale a renunciar a mí mismo. Entre la literatura y la vida, elijo la vida. Con la vida rescato la literatura, pero aunque no fuera así, la elegiría de todas maneras. A mí lo que me trabaja, y es el secreto del libro, creo, y de todo lo que yo escribí, es esto. La constante pérdida de cosas. ¿Te cuenta? La constante pérdida de vida, llamémosle. Eso es lo que más me duele a mí. Lo que más me duele. De repente sentir que esto que estoy haciendo ahora no lo voy a hacer más. Náufragos somos todos, en cierto sentido. En cierto sentido estamos todos aferrados a alguna madera que nos lleva a la deriva por ahí. Pero la cosa está en saber qué es lo que uno hace con su naufragio, ¿no? En la obra de Haroldo yo creo ciegamente, pienso que sí, que ahí es donde se ve una persona misteriosa que no tiene nada que ver con él. La pasión, la paciencia, la dulzura, la comprensión, la humanidad, la humildad, el desinterés de los personajes de Haroldo no tienen nada que ver con Haroldo. Y sin embargo, son criaturas de la ficción de Haroldo.
Sí. Cuando yo te digo que Oreste es Aroldo, es en él. Es porque Oreste precisamente es el menos dulce, el menos paciente, el menos desinteresado, el menos generoso, el menos tierno. Es el que se deja estar, el que se deja llevar, ¿verdad? En eso lo que te ha parecido a Aroldo. Pero con respecto a su obra no tengo absolutamente ninguna crítica que hacerle. Al contrario, creo que escribe admirablemente bien, que algunos de sus personajes y sus libros son memorables y que va a seguir creciendo si es que no se enreda. No hay que mitificar a la gente ni inventarle una cosa que no es. Aroldo es un hombre que le ha gustado vivir bien, tenía una espléndida quinta ahí en Don Torcuato, tenía un barco, tenía una preciosa isla, tiene. Un buen día me hice un vago, así como lo oyen. No sé cuándo empezó, pero aquí me tienen tumbado a un costado del camino esperando que pase un camión y me lleve a cualquier parte. Ustedes deben haber visto un tipo de esos desde la ventanilla de un ómnibus o del tren. Pues yo soy uno de esos exactamente y puedo asegurarles que me siento muy a gusto. Cualquiera de ustedes diría que solamente al último de los hombres se les puede ocurrir tal cosa. Soy el último de los hombres. También eso. Lo que posiblemente a nadie se le pase por la cabeza es que alguien pueda ser feliz justamente siendo el último de los hombres. Me preguntaba sencillamente cuánto empezó. Este es un hábito que me queda de la otra vida, es decir, la vida de ustedes, porque ¿qué puede importarle a un verdadero vago cómo y cuándo empezó cualquier cosa? El día que se me quite esta costumbre habré alcanzado la perfección, pero comprenderán ustedes que no puedo proponérmelo porque ante todo un vago no se propone nada, de manera que lo mejor es dejar así las cosas. No sé qué sentido tiene pretender que nos echen un discurso con citas de algún gran tipo para vendernos una pasta de afeitar o un frasco de café instantáneo. Las cosas hay que tomarlas como son. Quiero decir que las cosas están llenas de vida, o por lo menos muertas o vivas en la medida que nosotros estamos muertos o vivos, y que mis zapatos tienen algo que decirme con solo que les preste un poco de atención, que es lo que hago justamente cuando no sé para dónde tirar el primer paso. La vida decide por uno las más de las veces y todo lo que le queda por hacer es preguntarse un tiempo después cómo y cuándo empezó lo que sea. Yo sé que entre ustedes hay muchos que esperan el día, que quisieran sacudirle un puntapié a la vieja o al jefe o al primer botón que se les cruza en el camino, y por eso me permito un consejo. No hagan nada de eso. No la van a hacer de todas maneras. Vengan y miren la tierra vacía así como la veo yo ahora y tal vez las cosas las dejen dar vueltas dentro de la cabeza y echen a andar por su camino. Quiero decir que para mí las cosas se resolvían en distancias, estaban más o menos lejos y yo más o menos cerca, pero por mucho que me moviera no iban a cambiar demasiado. No pretendo que me comprendan, pero con solo que hagan un esfuerzo sabrán lo que digo. Algunos, por supuesto, los que todavía no están vivos, pero con el agua al cuello. Solamente les digo esto, no tengo nada, de manera que tampoco tengo de qué preocuparme. Lo poco que recuerdo en los términos de ustedes lo recuerdo como si fuera de otro, y si miro para adelante, pues sencillamente no espero nada, lo cual es la mejor manera de estar preparado para lo que sea. No sé a dónde me llevará ese camión ni qué será de mí el día de mañana. La verdad es que el día de mañana no existe para mí y creo que por eso me siento vivo. Allá voy, donde sea. Pienso que Aroldo no es un alma jesuítica, yo tampoco, sino que hay un trasfondo místico que quedó vivo, ¿sabes? Y que en el caso de Aroldo se manifiesta en la relación que él tiene con la naturaleza, y en mí también, con la naturaleza y con los demás hombres. Es decir, la naturaleza y la sociedad. En los dos se manifiesta de maneras muy semejantes, ¿no? En el contacto solidario con los otros, en la capacidad de sentir el drama de los demás como propio,
que es una forma de comunión, ¿eh? Es una manera de la comunión, y en la otra comunión necesaria y posible para los dos, que es la que se da con los árboles, los ríos, el ruido del mar, las playas inmensas y solitarias, la naturaleza, ¿no? Participar en las tristezas ajenas y tratar de mejorar la vida de los otros, ¿no? De los humillados, de los explotados de esta tierra. No sé, a mí lo que me resulta admirable en él es otra cosa. Es una especie de piedad que tiene hacia los seres humanos. En realidad empecé a escribir desde bastante, no joven, sino chico directamente. Yo estaba en un colegio de pupilos de salesianos, curas salesianos, y ahí se tenía por costumbre, como no se daba cine, el cine se consideraba algo pecaminoso, creo en el fondo, que era esa la cuestión. Ver cine para nosotros era una notable novedad. Entonces hacía teatro los domingos, o bien teatro, o bien y más frecuentemente títeres. Entonces yo me puse a escribir, no solo a actuar o a mover los muñecos, a hacer títeres, sino que me puse a escribir los libretos. Así filmábamos en Chacabuco, en Lincoln, en la isla, hasta que un día nos despertamos y el horror nos devoró los sueños. Haroldo había desaparecido. Inútil fue buscar quien pidiera por él. Las puertas se cerraban. Solo el padre Castellani habló por él ante Videla. Entonces nos fuimos a Lincoln. Había que poner distancia con el terror. Lamentablemente, Roberto se mata en un accidente de tren, dejándome con Andresito, que tenía solamente 10 meses. Eran tiempos de tinieblas. Mis suegros sentían pánico. Entonces recordé las palabras de Roberto. Vos sabés, Cristina, que a esto hay que cuidarlo. Es un documento importantísimo para la historia de la literatura. Y eso hice. Les mentí a mis suegros. Les dije que había quemado todo, pero la verdad, escondí todo en un ropero. Yo no creo para nada en las ideas, en el socialismo de Haroldo, no porque no lo crea socialista ni nada por el estilo, sino porque yo no creo en esas cosas. Es decir, yo creo en la persona. Si vos me decís que hay un tipo que se está haciendo matar ahora en Tucumán o en cualquier parte, bueno, ese señor sí no le creo.
¿no? Todo lo demás, todo ese socialismo de papel, que además lo único que se consigue son buenos viajes para cualquier parte del mundo, a lo mejor no me voy a quedar con esa historia. Yo ya soy grande para creer eso. No creo que haya ninguna contradicción entre las ideas políticas de Haroldo y lo que Haroldo escribe, a menos que se considere que escribir es una pérdida de tiempo. Los que creemos que escribir es una manera de, una forma de contacto creador con el mundo, que escribiendo se transmiten cosas y se actúa sobre los demás, sobre la conciencia de los demás. Los que tenemos respeto por la palabra como oficio, consideramos que Haroldo cumple una función importante en este país desde la literatura para ayudar al proceso de cambio a partir de sus herramientas íntimos, pero ¿de qué otra manera se puede? Si no, sería inauténtico Haroldo si no hiciera lo que profundamente siente. Entiendan que si al escribir lo tomo como un consistir, al preguntar cómo escribo en resumidas cuentas pregunto cómo o en qué consisto. Y todo lo que pretendo es que otros, la mayoría de los cuales no llegaré a conocer nunca, se vivan a partir de esa minúscula sucesión de signos que mientras alguien no los anima apenas son un trazo de tinta. Este es el único interés que tiene para mí la literatura. Parece que estamos condenados a llegar tarde. Así, por ejemplo, nos escuchamos por un tango literario y convencional, sin espontaneidad de formas y de dudosa sinceridad, aparece 20 o 30 años después del tango vivo y popular. En la misma medida somos peronistas 10 o 15 años después. No me sorprendería que dentro de otros 10 o 15 participemos de mesas redondas y simposios sobre Palito Ortega o Claudio Caramelo, y que poetas con cara de catecúmenos canten despeinadas o te estás poniendo negra. Me resulta cómico escuchar por Radio Nacional a un escritor con voz más bien de escritora hablando sobre Contursio, de Caro, en el mismo estilo que si lo hicieran sobre la crítica de la razón pura. Lo que me resulta triste es que invariablemente el país se nos pase de largo. Hay algunos, por fin, tan alejados de todo que ubican sus personajes en el Renacimiento que si por él fuera se pasearía por la calle Florida con calzones y escarpines. Están, por supuesto, los escritores que simplemente no escriben. Aquellos, por ejemplo, que a través de la SADE obtuvieron un diploma de escritor y aparecen en cuanto homenaje, presentación, entrevista, mesa redonda, agravio, desagravio y anda por ahí. Son los que han hecho de la literatura una actividad social. O sea, ¿Haroldo no ataca con su literatura? No, rotundamente no. Eso es más, es absolutamente exquisito. Y ahora viene a decirme, a mí no me lo va a decir. Pero si empieza a decir que él representa, le voy a decir que miente. Él es un exquisito en su literatura. Por eso es completamente curioso que lo hayan aplaudido todos los salames que propician la famosa compromiso. A mí me sucede todo lo contrario. No tengo nada importante que decir, sobre todo de mi obra, y el hecho de que la haya escrito no implica necesariamente la circunstancia de que la explique. Todo lo que he podido hacer por ella hasta ahora es precisamente escribirla.
Haroldo, yo pienso que nos ayuda mucho a descubrir lo que somos y que en ese sentido contribuye, y de qué manera, ¿no? A que nos conozcamos mejor, que recuperemos nuestra identidad perdida y a que podamos mejorarnos y cambiar. Me complico con la gente, camino, corro, salto en medio de ella, dedico a un árbol todo el tiempo que se merece y presto la misma atención al maestro que me enseña que a mi perro cuando ladra. Bueno, es una perra en realidad, ¿no? A menudo mi perra tiene tanto que decirme que no tengo tiempo de escuchar al maestro. Hay buenos y malos maestros, por supuesto, pero todos tienen algo que enseñarme en su momento. Mis amigos del boliche lo tienen siempre. Yo creo que él es un hombre que ha quedado muy marcado por su experiencia de seminario. Eso, pero te lo digo sin temor a equivocarme. Yo creo que él es... Y sigue y morirá siendo un jesuita, clavado. Sí, creo que es un cura. Lo que yo quiero subrayarte es que Haroldo convierte su necesidad de Dios y su angustia de estar vivo en un mundo jodido, en una permanente misión solidaria y generosa respecto al mundo. Él es un tipo abierto a los demás, no está encerrado en su cascarón, aunque pueda parecer que está encerrado para alguien que lo vea por encima y que tenga con él un contacto superficial. Quienes lo conocemos más profundamente sabemos que Haroldo es un hombre que depende mucho de los otros y que más que sus propias lastimaduras, le duelen las lastimaduras de los demás, que es un tipo abierto y sensible a las heridas del mundo. Quiero que escuches estas pocas cosas bajo el amparo de cualquier instancia. Hay urgencia fatal de tu sonrisa. En las sombras rapaces de la noche se destejen tus pasos trajinados. Tu voz se obstina en la región del miedo y nos empuja a desafiar la calle. ¿Dónde estarás? ¿Quién se llevó tus manos? Milo y Silvestre, Mascaró y el Boga arrasarán el tiempo hasta encontrarte. En tu pueblo, los álamos reclaman la vuelta del viajero sempiterno. Y nosotros vivimos prisioneros de la fiera homicida y de la infamia. Sobreponiéndonos a cada aurora, dibujamos tu nombre en las paredes. Vamos, Haroldo, niño malherido. No te rindas jamás, que en tu recuerdo hay un río de gritos y silencios. El sentido misional o el dramático que algunos le dan, en mi caso al menos no lo considero esencial. Digo nada más que es mi manera de realizarme. Lo que tiene de padecimiento va por mi cuenta. Hay una cosa que queda en el fondo del alma que no se apaga nunca, que es la fe o la necesidad de la fe, o el fuego o la nostalgia del fuego. A veces es la nostalgia de Dios más fuerte que la presencia de Dios. En mi caso lo que quedó es un agujero y la necesidad de llenarlo. Thank you.
Le parecerá muy simple si digo que para mí escribir es evocar, pero no aludo, naturalmente, a esa amable literatura que va extrayendo del pasado plácidos y cariñosos recuerdos. Yo soy yo y mi historia. Y aún esto mismo es una distinción ideal. Como identidad yo soy mi historia. De manera que al evocarme no hago otra cosa que asumirme y rescatarme como persona, como individuo, como este exclusivo individuo con su exclusiva historia, que es lo único que puede dar testimonio de su existencia y que en definitiva no es otra cosa que su propia existencia. Y así, a través de mis personajes, soy yo el que me vivo. Me vivo en historias que fueron o pudieron ser. No importa su correspondencia efectiva en el tiempo, porque después de todo el tiempo sin nosotros, sin lo que nosotros proyectamos en él, no es más que un negro vacío o mejor, simplemente nada. No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten. Me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje o mandarme a mudar o una aventura al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si eso es creer en la libertad, pero de todas maneras es practicarla, no creo que importe, creo. ¿Qué es para vos? Ahora, no amo la libertad en abstracto como podría ser Vargas Llosa, ¿no? Y ya entramos en el terreno político. ¿Te das cuenta? En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice Vargas Llosa? Bueno, Vargas Llosa es un defensor y se ve en la actitud frente a la llamada revolución peruana y frente a Cuba en particular, por el caso Padilla, sale en defensa de una libertad en abstracto. La libertad por la libertad, ¿te das cuenta? La libertad si no sirve para el hombre y para construir una sociedad justa, no sé para qué. Es la libertad un poco del aire, digamos así, ¿no? Que puede entrar y salir de cualquier parte, pero no modifica nada. Para mí es una especie de fatalidad, y lo digo sin hacer literatura, o pretendiendo no hacerla. Es decir, yo lo repetí más de una vez, no me siento especialmente feliz cuando escribo, me cuesta escribir, me cuesta bárbaramente. Yo creo que para mí es una sustitución de la aventura a veces. Cómo no puedo viajar, cómo no puedo trepar una montaña, cómo no puedo navegar, bueno, todo eso lo hago a través de la literatura. Pero también lo he dicho, y uno se va repitiendo, se va haciendo viejo, que como no he podido vivir un montón de vidas, las vivo a través de la literatura, con lo cual estoy diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Asumo una serie de vidas que me fascinan a través de la literatura. Yo no puedo vivir nada más que la mía, por supuesto. Bastante contradictoria, bastante borrador, como dije recién. Entonces la vivo a través de la literatura. Pero le asigno, como decía Galeano en ese reportaje hace un rato que oíamos, le asigno ese valor. La literatura no tiene sentido para mí como mero ejercicio, como una exquisitez espiritual, no. En ese sentido hay tipos que me aventajan largamente. Yo diría que Buenos Aires todo lo que me dio fue tristeza.
Porque en realidad, la mayor parte de mi historia, de esa rasposa historia, tan cargada de melancolías y tristezas, de fracasos, y también de éxito, porque no, se desarrolla en Buenos Aires. Este fue todo el escenario mío, en realidad. Me escapo de él muy a menudo a través de la literatura, me escapé con Sudeste. Con Alrededor de la Jaula también me escapé porque es un Buenos Aires marginal que transcurre en la costa. Esa tierra de nadie que nadie ve justamente, a pesar de que somos porteños. Esa tierra entre los muelles del puerto y la costa. Por supuesto que me escapé del todo con Mascaró, que es ese gran peregrinaje por América o el resultado de él. Son todas más o menos evasiones de Buenos Aires y tiene un sentido porque yo tengo un alma viajera fundamentalmente. Cuando escribí Sudeste, mi primera novela, vivía prácticamente en las islas y aparte del hecho de empuñar una lapicera y sentarme frente a una hoja de papel, la historia salió de la gente y las cosas casi a mi pesar. Por ese tiempo no conocía a ningún escritor y creo que desde entonces, cuando me resultaban tan lejanos, comprendí que no hay nada mejor que esa lejanía para participar de sus mundos. Lo que yo quería era una literatura que no se interpusiera entre uno y la vida, sino que fuera justamente un modo de conocerla y penetrarla mejor. Una literatura así es una tarea solitaria, dramática y lúdica al mismo tiempo y sobre todo necesita de los vivos, no de los muertos. Para entender a Aroldo vos tenés que estar en el Tigre y ver el río correr despacito. Ese es el ritmo de Aroldo, el ritmo del río. Verlo crecer con la marea cuando va subiendo de a poquito. Ver las relaciones que el río tiene, andando así lento por ahí con la luz del aire, con los árboles, con el suelo que moja. Ese es Aroldo. Para mí Aroldo es un río, como el Tigre, con una especie de delta, con muchas vertientes, muchos arroyos y canales, que va abrazando islas, ¿no? Pienso que la literatura de Aroldo es una literatura que se dirige a la soledad de los demás y le da calor y la abraza, como el río abraza las islas a su paso. Principio de los 70, va a Cuba por primera vez como jurado de la Casa de las Américas. Después en el 75 vuelve, pero ya por haber recibido el premio, ¿no?, de Casa de las Américas por la novela Mascaró. Y en ese primer viaje, yo como hijo no me olvido nunca, es el golpe, digamos, el mazazo, ¿no? Porque siempre él había tenido una tendencia al socialismo. Y, digamos, también eligió esa orientación, digamos, como por la crítica hacia el peronismo, ¿no? Mi abuelo fue uno de los fundadores del peronismo en Chacabuco y tenían discusiones, ¿no?, que se adoraban. De toda esa tendencia que tenía, ve la revolución en concreto. Entonces dice, yo quiero esto, pensó, para mi país. Como lo pensaron muchos, ¿no? Y finalmente se plasma en una organización que tiene esa orientación, ¿no?, que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, a partir del año 70.
Y bueno, esa admiración hacia el socialismo, hacia la Revolución Cubana, o sea, se traducida en una militancia orgánica, concreta, no quedó en la mera simpatía. Cuando él vivía en el departamento de la Vuelta de Obligado, allá en Belgrano ya recibía amenazas. Y concretamente, ya antes y después del golpe, se lo dijeron explícitamente, incluso mi tío, que ya en esa época era militar retirado, lo buscó mucho, dijo, mira, Aroldo, andate porque estás entre los primeros, tenía información. Le ofreció, le digo, yo te acompaño a la puerta de la Embajada de Cuba, todo, o sea, él más que claro era, pero bueno, él decidió correr la suerte. Se jugó por un proyecto y decidió correr la suerte de sus compañeros, ¿no? Pero él podría haber sido por la puerta grande, tranquilamente. Decidió quedarse y correr el riesgo. Hasta hace poco compartía, aunque no sé si es exactamente su pensamiento, el criterio o la opinión de Cortázar. Es decir, yo el compromiso... Y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Entonces, el compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Pero también estoy creyendo últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros, creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás. Sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza, creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a priori no puedo decir, voy a hacer una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no aparecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo... Si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político de mi país, de toda manera aún en esa soledad emergerá. El tren salía a las 8 o tal vez a las 8:30. Recién 10 minutos antes enganchaban la locomotora, pero de cualquier forma el tío se ponía nervioso una hora antes. Todos los del pueblo eran así. ¿Qué hora es? Las 8:45. El tío sacó el reloj y lo observó inquieto. Casi menos 10. ¿Vamos? Oreste duró un rato. Vamos. Estaban enganchando la locomotora. El tío recogió los paquetes y la valija y comenzó a caminar apresuradamente hasta el andén número 4. Parecía haberlo olvidado. Oreste trató de tomarle la valija y el tío lo miró con extrañeza. Está bien, muchacho, no te molestes. Dele saludo a las tías, a todos. Gracias, querido, gracias. Corrieron a lo largo del tren tropezando con los tipos de segunda que corrían a su vez como si la estación se les fuera a caer encima y metían por las ventanillas a los chicos o las valijas para conseguir asiento. El tío trepó a uno de los vagones cerca de la locomotora y al rato sacó la cabeza por una ventanilla.
¿Cuándo vas a ir por allá? Preguntó mirando más bien a la gente que se apiñaba sobre el andén. Apenas pueda. Tenés que ir. Eso es. ¿Cuándo dijiste? Cuando pueda. El tío se apartó un momento para acomodar la valija. Después se sentó en la punta del banco y permaneció en silencio. Se miraron una vez y el tío sonrió y dijo, ¡Ore este! Él sonrió también desde muy lejos, al borde del andén. Sonó la campana y el tío asomó apresuradamente medio cuerpo por la ventanilla. ¡Chao, querido, chao! Dijo y lo besó en la mejilla como pudo. Trató de besarlo a su vez, pero ya se había sentado. El tren se sacudió de punta a punta. El tío agitó una mano y sonrió seguro. Oreste corrió un trecho a la par del tren. Corría y miraba al tío que sonreía satisfecho como aquellos hombres de la infancia. Luego el tren se embaló y Oreste levantó una mano que no encontró respuesta. Mm-hmm.